El abrazo final con Manu Ginóbili para recibir a Patricio Garino. Patricio, muchas gracias por estar. Daba para seguir viendo esto, ¿no? No, tremendo. Con un cafecito, una cervecita. Dejá imágenes de Patricio y charlemos con los amigos de otra cosa, ¿no? ¿Cómo andas, amigazo? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Te acordás la primera vez que la volcaste? Porque obviamente al principio no podía. La primera, ¿cuál fue? Me acuerdo. En un boliche de Constitución, escabeado. No, me volcó el 17 séptimo de regimiento. No, que volcó el vaso. Mi plata no vale, la puta madre. No, no, que volcó. Y se iban derecho por Constitución. Que volcó la pelota, ¿no? Que volcó. Veían el mar a lo lejos. Dicen, ¿qué hacemos? Vamos para La Perla, vamos para Camet. No, la primera vez que la volcaste. Me acuerdo, fue con la selección sub-15 en Uruguay. ¿Cómo fue? Como la mayoría de todas, robo solito, a una mano, con miedo, pero llegué. ¿Y ya a los 15 cuánto medías? ¿Cuatro días? ¿Cuánto medías? Y nada, estaba más o menos en 1.91, 1.92. A los 14, pues, sub-15. Sí, claro. Sí. 1.90 y pico a los 14. Eso... ¿Y cómo cae uno a una... sub-14, sub-15, a una sub-15 con 14 años? Fue a través del argentino, digamos, el argentino sub-15 de ese año. Ahí estaban todos los entrenadores de la selección, que charlaron con todos los chicos del torneo, y de ahí seleccionaron, creo que éramos 30 y pico, 40. ¿Y ese es tu primer acercamiento a la selección? Sí. Y cuando te dicen, vas a la selección, ¿qué te pasa con 14 años? Y estaba de vacaciones con mis viejos en Tandil. Ajá. Y estaba en la pileta y llama a la secretaria a mis viejos y le dicen, Patricio, está la preselección. Madre mía. Y ¿se terminaron las vacaciones? Se terminaron las vacaciones. No, chau, alfajor, chau, salame. Pero eso es cuando tenés 14 años, ¿eso es felicidad o eso es un garrón porque te tenés que ir a las vacaciones? No, felicidad total. Felicidad total. ¿Con quién estabas? ¿Tus viejos y quién? Con mis viejos. ¿Solamente vos con los viejos? Sí. Y por ahí los 14 años es una alegría que te saquen de tu vida. Y puedes estar con los viejos. Pero si estás con los pibes de vacaciones. Sí, ¿sabes qué? Estoy con los pibes. Cambien la fecha del mundial. Yo me acuerdo cuando Nalbandián ganó el Masters. Sí. Él se clasificaban 8, él era el noveno, ponele, sí. Estaba afuera, se fue, sí, a pescar con sus amigos, sí, sí. Y se lesionó uno y lo llamaron, sí. Claro, dijo, me estoy pescando con los pibes. Fue y le terminó ganando. Patricio, bueno, entonces la experiencia de la selección ya desde chiquito, la, sí, posibilidad de acercarte a la selección. ¿Y ahí estabas jugando en qué club? En Unión de Mar del Plata. En Unión de Mar del Plata. Sí. ¿Tuviste dos o tres clubes en Mar del Plata, no? Cuando era chiquito estaba, sí, en Teléfono y Por, pero sí, allá a los 7 me fui a Unión. A Unión. O sea que ya soy más o menos. ¿Te gusta Mar del Plata? ¿Te gusta vivir en Mar del Plata? Te lo pregunto, porque parece obvia la pregunta, pero nosotros tenemos un marplatense que no le gusta Mar del Plata, sí, un productor. ¿Tenemos un productor nuestro? Pues yo digo, che, mi germo es de Mar del Plata. Le digo, fin de semana me voy a Mar del Plata, claro, a ver a la familia, dice, no, a llevar, no, al nene. Te vas a cagar de frío. Pero mira, vi el pronóstico, 22 grados. Fui el fin de semana, hace 2 o 3 fines de semana. Una mierda, dice. Vos sos marplatense, hermano. Sí, vive mi vieja, mi hermana. No es marplatense, ¿no? No es marplatense. El marplatense, no, vos llegás a Mar del Plata y están en el mar con la tabla, caminando en patas por alejo. ¿Vos hacés surf? ¿Sabés hacer surf? Hacía cuando era chiquito, ahora me parece que con la altura ya... Ya, claro, pues, es más difícil. Somos largos que la tabla. Sí, más o menos. ¿Sí? Pero... Bueno, y para, y vos jugaste el fútbol, hiciste natación, hiciste otros deportes, ¿no? Sí, sí. Sí, intentaste. Claro. ¿Y el básquet fue lo que más te llamó? Sí, no, el fútbol a los 6 años quebré otro pibito. ¿A los 6 años ya tenés una fractura? ¿Cómo se quiebra a los 6 años alguien? Buena pregunta. Es récord eso. Sí. ¿Cómo yo fue? Yo nunca lo escuché. Muy rústico, muy rústico. Gracias. Muy bien. No, no, no es para felicitar. ¿Qué? No. Le quebró a otro. Libro Guinness, los récords, chabón. Sí, pero negativo, no positivo. La negatividad la ponés vos. La intención, el pibe quebró a 6 años a un compañero. ¿Está vivo el pibe ahora? Espero. Sí, sí, esperemos que esté vivo. ¿Pero qué aplauden los delincuentes? Eso que aplauden, ah, ¿qué va a contar? No, a los 6 años y 7 goles en el club. Qué bien, qué bien. Quebró uno, hay que tener huevo para decirlo. ¿Cómo fue la jugada? Bueno, yo era arquero, por la altura, obviamente. Y ese partido me calenté, le digo, si no salgo jugando, no juego más. Me pusieron en la media cancha y obviamente perdía todas las pelotas, no me salía una y corriendo para atrás en defensa le fui a uno y creo que fue la tibia, el peroné, no sé si se explota. Imagínate 6 anitos, te quiebran tibia y peroné. Eso no pasó nunca en la historia del deporte mundial. ¿Alguna vez quebraste a alguien vos? ¿Cómo voy a quebrar a alguien? Bueno, pero es de yo, no sé, que yo tampoco. Pero puede pasar sin querer cuando sos grande. Pero a los 6 años yo no escuché nunca. Bueno, ¿sabes qué pasa? Era una mantequita el otro boludo. Era chiquito. No, me lo ponen a jugar con el profesor Girafales. ¿Qué querés que haga? ¿Vos sos alto desde siempre? O sea, ¿naciste alto? No fui súper gigante, pero siempre era el más alto. ¿Tú de familia de sí, altura? El caso es cómo terminó después de eso. ¿Lo quebraste y seguiste jugando o no jugaste más? Me sacaron de la cancha y no volví en el colectivo con el equipo. Volví con mis viejos en el auto.
¿Te bajaron del colectivo o tus viejos te dijeron venir con nosotros? Yo creo que mitad y mitad. Escuchá, ¿y los viejos te cagaron a pedo en el auto? ¿Te dijeron algo o no? Y fue un momento de tristeza, me parece, pobre chiquito. Está bien. Vení, vos ves la lámpara que hay. Escuchá. No, está acomodando las botellas. Por está favor, bien. Bueno, Patricio, y después te fuiste pendejo a Estados Unidos, ¿no? A estudiar. Sí, a los 17 recién cumplidos me fui a Orlando. Sí. Hice 2 años de secundaria ahí. Terminé la secundaria. ¿Cómo se llega? ¿Cómo primer día de clases? ¿Vos argentino? ¿Ya hablabas inglés o todavía no? Hablaba no. No, indio. Entendía más o menos. ¿Entrás a clase y cómo es? ¿Que alguien te recibe, te da la buena onda, te hace bullying? ¿Cómo es? Un poco y un poco. Yo digo, ¿quiero anotarme en la escuela y me anoto? ¿O tenés que...? Bueno, a mí fue todo a través del básquet. A través de la selección, digamos. Fui a un campus de básquet de la NBA. Sí. Y los organizadores de ese campus me ofrecieron buscar una beca. ¿Te vieron jugando bien? Me vieron alto. Sí. Uno dijo, agarralo porque este a los 6 años quebró un pendejo. Imagínate ahora a los 14. Tiene el currículum. A los 14 nos voltea todo de un trompazo. Venga, señor Garino, por acá. Creo que quedó esa reputación. Claro, este es el que quebró el pibito. Pase por acá, Garino. ¿Pero te hiciste amigo de los compañeros del secundario? No, bueno, tuve suerte que era un colegio privado, que vivíamos todos adentro del colegio y la mayoría de los estudiantes eran todos internacionales. Claro. Así que la mayoría... Había 2 argentinos mentirosos. Que los padres eran argentinos, pero uno nació en República Checa y la otra en Bélgica. Mira, y había seguramente latinoamericanos. Todos mis amigos de Latinoamérica, de España, Guatemala, Colombia, Venezuela. Bueno, y ahí estudiabas y jugabas al básquet. Claro. Y ahí estuve 2 años, me gradué de la secundaria y de ahí hice 4 de universidad en Washington D.C. ¿Qué carrera? Administración deportiva y marketing. ¿Y ahí eso sabes algo? ¿O es mucho? Creo que sé, me recibí ahora mayo pasado. Muy bien. Aplauden los 4 que vienen con buen Mar del Plata. ¿Alguno de estos se recibió de algo? Y de quilombero. De quilombero, Pasaron cerca de una facultad, porque nosotros con calle no, te aviso. ¿Sí? ¿Qué estudiaste vos? Licenciatura en turismo, allá en Mar del Plata. ¿Y te recibiste? No, a 8 materias de terminar la... Pero termina la 8 materias. ¡Ah! ¡Wow! ¡No te aplaude! ¡No terminó! Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Mar del Plata. Los lobos marinos, la bri... ¿Qué va a hacer? Pero no, pero... Licenciatura en turismo, ¿qué más tiene que hacer? Ya está, puede laburar tranquilo. ¿El otro? Escuchame. Yo estoy estudiando Derecho. Bien. ¿En qué año estás? Empecé segundo en el 2017. Perfecto, te falta... Son todos amigos de la infancia. Sí. De Mar del Plata, de toda la vida. Sí. El otro, el de barba... No, yo no estudié. Juego al básquet. ¿Vos jugás al básquet en dónde? Sí. En Corrientes estaba este año. Bien. Muy bien, perfecto. ¿Y el caballero? Y yo también juego al básquet en Unión de Mar del Plata. En Unión, mira. Muy bien, perfecto. Ginóbili, Manu Ginóbili. Sí, muy bien, Manu. ¿Jugaron juntos en Unión de chiquititos o no? Todos. ¿Todos jugaron juntos? Sí, bueno. ¿Él no es 5 años más grande? Sí, pero yo jugaba con ellos. Pero estaba bien. Bueno, y ahí estabas en... vos jugaste en el equipo que iba Obama a verlo, ¿no? Claro, la universidad. Teníamos la Casa Blanca a 3 cuadras. ¿A 3 cuadras de la Casa Blanca? Mirá qué loco. ¿Lo conociste, Obama? Personalmente no, pero lo vi a metros. Lo viste a metros, pero no saludó. No. Porque no es como acá que le vas a gritar un te besa la camiseta, ¿no? Claro, eso no, son un poco más serios que nosotros. ¿Y ahora vas a volver para allá la próxima temporada? ¿Vas a volver para dónde? ¿Para San Antonio? ¿Para Orlando? Para Orlando. Tengo contrato por 2 años con Orlando. Así que ahora la semana que viene ya te volvemos. Porque contemos que él fue para San Antonio. Paramos con la volver. ¿Qué pasó? Te pongo a pedir perfume. ¿Cómo vas a pedir perfume? Y está chay. Es jugador de la NBA. Va, y ya está. ¿Y qué vas a andar diciendo? Tirás bien, me felicito. Escúchame. Yo ando necesitando unos pases para los parques. Bueno, pero debe tener onda. El de turismo. Conozco gente en Disney. Claro, este te conoce en Disney. Vamos a... ¿Cómo lo vas a llamar para decirle... Vamos a Electrolam, vamos a reventar la tarjeta de Garino. ¿Vos estás loco? Bueno, me cayó simpático. Claro, pero no sé si es recíproco. Bueno, pero ¿qué vamos a seguir hablando? ¿De básquet? ¿Cuánto más tenés para hablar de básquet? Pero podemos hablar un rato largo. Bueno, de básquet, juega en la NBA el tipo. Bueno, está bien, perdón, me equivoqué, muchachos, discúlpenme. Está bien, mala amiga. Hable del futuro. Tiene 2 años con Orlando. ¿La selección? También, bien. Me gusta. Mira, esa foto, ahí justo salió, pero una foto con vos chiquito con Manu Ginóbili, ¿lo tenías, barra, lo tenés como referente, como ídolo? Sí, creo que eso de todos. De Manu, todos, sí. Sí, tu Manu. Y vinieron compañeros tuyos de la selección y nos decían que Manu y Lifa y muchos de los muchachos los contenían mucho.
que lo llamaban. Nos parecía, a diferencia por ahí del fútbol, que es donde nosotros tenemos por ahí no más conocimiento, pero más notas hechas, como que el básquet tiene eso, que cuando van surgiendo los pibes nuevos, hasta se los llevan a entrenar con ellos a veces. Sí, es completamente así. Es genial. La verdad que son personas increíbles. Los tipos han ganado torneos en la NBA, mundiales, sí, olimpiadas, han ganado todo y son las personas más humildes que he conocido en mi vida. Mismo caso ahí con Pablo Prigione, yo nunca jugué, pero desde que estoy en la selección y un poquito antes, él ya me empezó a hablar, me aconsejaba, me iba a ver. ¿Te llamaba? Sí, él jugaba en Washington, me mandaba mensajes, estoy en Washington, venite a verme, vamos a comer. Y yo nunca jugué con él. ¿No lo conocías? Lo conocía porque es Pablo Prigione. Claro, pero no tenés un vínculo. No tenía una relación, nada. Y no tienen ninguna obligación de hacer eso. No, nada. Pero forjan grupo, guarda que cuando te querés acordar está el grupo armado y está bueno lo que se genera. Y sirve eso para el futuro porque el día de mañana vos vas a ser un jugador experimentado en la selección y te tenés que acordar del ejemplo de estos para hacerle a los pibes que vayan surgiendo en aquel pelota, momento. En lugar de andar quebrando pibes cuando sos chico. No le des pelota. Conseguime los tickets para el parque. Che,